Para exponer el tema de las gráficas estadísticas, vamos a utilizar los datos territoriales de los 7 países de Centroamérica y la cantidad de casos confirmados, también la cantidad de fatalidades y la cantidad de recuperados. Estos datos los estamos sacando de Wikipedia. Vamos a utilizar una tabla simplificada, ya que la tabla original pues contiene mayor información, mayor cantidad de parámetros, pero para demostrar cómo formar gráficas estadísticas utilizaremos los datos de los países, su población total, la cantidad de contagios de COVID que se han reportado y la cantidad de fatalidades que se han reportado. Para tener una referencia, vamos a tener la función suma para conocer los totales en cada rubro y suma de población en Centroamérica, 49.338.000 personas. Esto es hasta el inicio del año 2021. Y contagios, acercándose a 1.831.026 contagios reportados. Fatalidades reportadas 17.649. Y aquí sería interesante conocer la cantidad de personas recuperadas y los casos que están activos, pero esto no aparece en la tabla original. Para hacer una gráfica, básicamente lo que se debe hacer es marcar los datos que se desean graficar y luego ir al menú de pestañas de Excel, activar la pestaña Insertar y en la sección Gráficos tendremos gráficos de columna, gráficos de línea, gráfico circular, gráfico de barra, gráficos de área, gráficos de dispersión y otros tipos de gráfico. Para insertar una gráfica de área, podemos optar por seleccionar solo los datos numéricos que queremos graficar, pero ya en entregas anteriores hemos discutido que esto no va a ser productivo, así que nos saltaremos el paso de mostrar cómo es el aspecto de la gráfica básica. Entonces vamos a marcar todos los datos relevantes, la columna país y la columna población. Luego accedemos a la pestaña insertar y buscamos la opción de gráfica de área. Entonces nos va a aparecer una gráfica de área. Esta es una gráfica de área donde aparecen los nombres de los países, Panamá, su línea o su vértice comienza en 4 millones, Guatemala sube hasta arriba de 16 millones y así sucesivamente. Es decir, las gráficas de área básicamente son picos, vértices de un polígono. Si hacemos clic sobre la gráfica, cualquier tipo de gráfica, lo vamos a demostrar en esta oportunidad. Si hacemos clic sobre la gráfica, nos aparece un grupo de pestañas emergentes. Nos vamos a diseño y acá podemos seleccionar alguna modalidad o algún tipo de presentación para la gráfica que tenemos enfrente. Y esto ya es una mejora sustancial para la visibilidad de la gráfica. Pero también aquí en esta pestaña emergente tenemos una sección que se llama diseños de gráfico y en esta sección básicamente lo que nos ofrece es la opción de mejorar la presentación o la calidad de la información que está dentro del gráfico. Por ejemplo, esta opción que dice diseño 5 nos presenta valores numéricos y los nombres de los países, aunque un tanto distorsionado. Bueno, y lo que podemos hacer es simplemente modificar el tamaño de la gráfica para que los rótulos se acoplen
Vamos a ver, gradualmente se van acoplando para no introducir mayores cambios. Y ahí los tenemos. Podemos cambiar las dimensiones de la gráfica tanto en el sentido horizontal como en el vertical. El significado visual de la gráfica de área está en los vértices, en los puntos del polígono que forma el área. Y si nosotros introducimos cualquier cambio, por ejemplo en la tabla, queremos ordenar los datos de acuerdo a la población, vamos a ordenar de acuerdo a parámetro población y vamos a ver efectivamente que la gráfica cambia completamente su configuración. El país con menos población, luego vamos a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y finalmente Guatemala. Esta es una característica notable de la gráfica de área, pero también se puede aplicar a otros tipos de gráfica.